Bueno, mi nombre es Francisco Cristóbal Montoya Montoya, residente en el barrio San José de la Cima. Hace 2 años aproximadamente que se presentó este problema de arreglo de esta calle, el cual no habíamos visto resultados. Ahora la alcaldía tomó cartas en el asunto y estamos contentísimos porque los impuestos de nosotros se están moviendo por este lado. Natalia Urrego Arias, secretaria de Infraestructura Física de Medellín. Estamos felices, no nos hemos detenido un solo día en este 2021 en toda la conservación y mantenimiento de la malla vial del municipio de Medellín. Entonces, hoy la gran noticia que tenemos es que a la fecha llevemos parchado, o más bien intervenido, 3.843 huecos o fallos y tenemos un aproximado de 16.4 kilómetros carril repavimentados por completo. Hoy nos encontramos en uno de esos sectores intervenidos, aquí en San José de la Cima, Comuna 3, en Manrique, llevando calidad de vida, pues como lo hemos expresado desde que iniciamos en esta campaña, cuidando vías, salvamos vidas. Un agradecimiento muy especial a todo el equipo de la Secretaría de Infraestructura, a nuestros trabajadores oficiales, a los contratistas, supervisores e interventores que están haciendo posible que lleguemos y que tengamos presencia en cada una de las comunas y barrios, corregimientos también de nuestro amado municipio de Medellín.